con mi querido amigo. Abre todos los lunes el programa y nos da buena vibra para la semana, el periodista Carlos Macías Palma. Carlos, el micrófono está contigo. Buen día. Gracias, Polo. Me da mucho gusto saludarte a ti, al auditorio, a todo el equipo que está en cabina haciendo este maravilloso programa. Y yo con el gusto de saludarlos los días lunes. Fíjate, Polo, que el tema de la reforma judicial debemos... Bueno, no debemos, porque yo no soy quien para darle consejos, sino mi particular punto de vista. Primero, no he leído la propuesta completa, por lo tanto, mi opinión no puede ser tan precisa y tan exacta. Me pueden acusar, señalar o cuestionar acerca de el conocimiento de este tema. Sin embargo, de lo que sabemos y lo que sería lo mejor y lo más lógico para este tema es que en algún momento... los senadores de la República, obviamente no los de la Cuarta Transformación, sino los senadores de oposición, se mantuvieran en su posición importante de no aprobar la reforma. ¿Esto qué significaría? Darle oxígeno a este tema. No porque la propuesta sea mala o sea buena. A final del día, el hecho de evitar privilegios, combatir la corrupción... beneficiar a los más pobres, ayudar al pueblo y todos esos discursos demagogos de todos los políticos, de todos los partidos, pues eso queda para que la gente pues esté de acuerdo o no. Al final del día, todo este discurso demagogo hay que tomarlo en cuenta como que en algún momento algo puede beneficiar al país. O sea, a final de cuentas, sí. ¿En qué no estoy de acuerdo? Definitivamente no estoy de acuerdo, y eso es parte, eso es lo más grave del asunto, es que los jueces y los ministros sean electos por el voto popular. ¿Por qué no deben ser electos por el voto popular? Porque entonces se vuelven candidatos, se vuelven políticos. Tampoco estoy hablando, tampoco estoy pensando, diciendo, creyendo que los magistrados, los jueces y todos los que intentan o hacen la justicia oficialmente en este país, sean damas de la caridad o sean los más bondadosos. No. Sencillamente estoy diciendo que no deben ser electos por el voto popular. Porque mi compadre y yo, que somos ignorantes, ¿cómo vamos a ir a votar por un juez si nunca nos hemos parado en un juzgado? O si hemos estado en el Ministerio Público, es porque un día nos estábamos echando unas chelas en la calle y pasó la policía, y como ya no teníamos dinero para corromperlos, nos llevaron detenidos y fuimos a parar ahí con el juez calificador, que nada tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es tan sencillo como eso. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Yo estoy totalmente en contra de que sean electos de esa manera. Sí, hay que elegirlos democráticamente a través de exámenes de oposición, en los que participen colegios, grupos, personas especializadas. No, si no, vamos a estar como con el aeropuerto. Decía López Obrador, ¿quieren el nuevo aeropuerto o no lo quieren? Y pues la gente ahí, la borregada de Morena, pues ¿qué va a decir? No, ¿verdad que no quieren? No, y a mano alzada. O sea, eso es lo más, no solamente antidemocrático, sino lo más demagogo. Pero bueno. Aquí el tema de la reforma judicial es que los ministros y los jueces sean electos, sí, pero por especialistas, por gente que conozca, por abogados. O sea, no por mi compadre el panadero, ni mi comadre la que le ayuda a mi otro compadre en la carnicería, ni tampoco mi otra comadre que es la que está cobrando el estacionamiento aquí en el centro comercial. O sea, eso no podemos elegir nosotros, el pueblo como tal, no podemos elegir algo tan especializado. Debe ser de otro nivel, porque no tenemos el estudio. Y ahora que ya no se puede reprobar a la gente, pues menos a los alumnos, pues menos. Imagínate, nuestros alumnos, dentro de 10 años, dentro de 20 años, como no me reprobaron, saqué 3 de calificación y no pasa nada, porque López Obrador dijo que ya no había reprobados en este país. Pues qué bonito. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué es lo mejor? Que el Senado rechace la reforma judicial, lo cual sería un golpe al orgullo del presidente de la República. Pero él ya se va,
ya se va, ya gobernó, ya que se vaya. Y entonces que llegue la doctora Sheinbaum, que va a ser la presidenta de este país, porque así lo definieron 30 y tantos millones de mexicanos, pues entonces que llegue la doctora, que analice, que dé oportunidad, que oxigene, que calme las aguas, que apague el incendio, y entonces que se apruebe una reforma judicial más consensada. O sea, no estoy diciendo no a la reforma judicial, sino no a los caprichos del presidente de la República. Y que Claudia Sheinbaum tenga la sapiencia, que eso es lo que necesitamos, que la presidenta tenga la sapiencia, que sea una mujer sabia para no cometer los errores de arrogancia y de prepotencia del presidente, y ella, que va a tener todo el poder, sepa ser una buena presidenta, aprovechando no la mayoría que tienen las cámaras de la Cámara de Diputados, sino aprovechando la bondad que le puede dar el pueblo de México. A eso apelo. Vamos a ver si Claudia Sheinbaum tiene esa capacidad para decir, voy a gobernar no con autoritarismo, ni con prepotencia, ni con caprichos como López Obrador. Voy a gobernar como merece México, aunque bueno, ya nos dimos cuenta que México merece a la Cuarta Transformación. Ese es mi comentario, mi querido Polo. Gracias, Carlos. Como siempre, tienes una ventana pues muy particular, muy precisa y con el sello de la casa cada semana en tu columna, que agradecemos nos compartas. Un abrazo, Carlos. Un abrazo, mi querido Polo. Buenos días al auditorio. Es el periodista Carlos Macías Palma, que arranca todos los lunes. Channel.com.